combustible. Tengo que encender esto de algún modo. Thank you.
avión! Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. Ese parece un buen lugar al que engancharse. Has movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roz. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Jessop de la aeronave N177A. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibes?
He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Jessop, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta allí. No. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las deciden por ti. Mi decisión es que no muera Roth. Mira, Lara, si vas a hacerlo, hazlo lo antes posible. Lo siento, Roth, pero no puedo dejarlo ahí solo, abandonado. Narices. ¿Hay alguien ahí, Roth? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Roth. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Una especie de mortero. Usado seguramente para preparar hierbas medicinales. Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales.
Vamos, tenemos que volver. Calla, déjame.
alguien ha mirado esta foto muchas veces. Se nota por todo. Otro que nunca volvió a casa. Esta isla se ha cobrado muchas vidas. Ha llegado el momento de abandonar esta isla maldita. Ya he visto suficiente de Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la Reina del Sol, pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija, pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras. No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida.
Tengo que llegar hasta allí. Rob nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Eso espero. ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte.